Que hombres y mujeres ganen por igual se aseguró el Congreso del Estado de Campeche, que este martes celebró dos sesiones. La homologación de salarios para hombres y mujeres, trabajadores de los poderes, el Gobierno del Estado y los municipios, el tema central de la décima primera sesión ordinaria del Congreso, celebrada en el Salón de Sesiones y presidida por la diputada Marina Sánchez, en ausencia de la presidenta de la mesa directiva, Sandra Sánchez Díaz. Asegurar que el trabajo llevado a cabo por hombres y mujeres sea valorado adecuadamente y poner fin a la discriminación salarial son esenciales para alcanzar la igualdad de género y constituyen elementos esenciales para el trabajo decente. Con esta iniciativa, el Congreso del Estado ha dado un paso más en materia de equidad de género, cumpliendo con los estándares internacionales en la materia y sobre todo dando justicia a las mujeres, poniendo fin a la discriminación salarial. Ahí mismo se dio lectura a la iniciativa que elimina de la Ley Orgánica del Congreso todo lo relacionado al Fuero Constitucional después de haber sido eliminado en el Estado, mientras que en tribuna la priista Marta Albores Avendaño solicitó mayores recursos para las tareas de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Campeche. Con la edición de Cristian Herrera e imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias Antonio Ramírez.